Muchos estudiantes me preguntan si solo con un curso pueden conseguir trabajo. Vamos a hablar de esto. Bien, a mí me gusta ponerlo en ejemplos para que sea un poquito más claro. Si ustedes quisieran ser o trabajar de médico, contador, abogado, inevitablemente, porque es un requisito indispensable, necesitarían un título universitario de dicha profesión. Ir a la universidad, rendir, aprobar y recibirse. Pero si ustedes quisieran trabajar de albañil o de cualquier otro oficio, palabra importante, podrían hacerlo con el hecho, obviamente, de tener determinada experiencia y llevar adelante, llamémoslo, determinadas prácticas, básicamente ir a ensuciarse las manos. Bueno, en este rubro pasa algo similar y vamos a usar ejemplos también. Obviamente, si ustedes quieren ser jefes del área de ingeniería de una empresa, muy probablemente necesiten ser ingenieros, porque el propio puesto lo demanda. Pero hay mucho trabajo de albañilería, llamémoslo así, en tecnología. Porque dentro del oficio de ser albañil existe diferentes puestos, peón, oficial, oficial de primera y seguro que hay más avanzados. Bueno, acá pasa algo similar a lo que también se conoce como trainee, junior, semi-senior, senior. Y muchas veces, para de hecho, estos puestos que estoy mencionando, no es tanto el título que te piden, sino los años de experiencia. Bueno, acá pasa lo mismo. De hecho, estamos hablando de eso. No es un requisito indispensable tener un título universitario. Obviamente, si lo tienen, va a sumar. Mal no les va a hacer, no cabe duda. También es una realidad que no todo el mundo se puede dar el privilegio de ir a la universidad porque tiene un montón de implicancias y costos, inclusive por más que la universidad sea pública. Entonces, sepan, para un poco romper con ese paradigma, no es un requisito indispensable ir a la universidad. De hecho, pueden aprender el oficio obteniendo experiencia, aprendiendo a través de internet. Saquémosle el título de un curso que en su efecto lo que hace es optimizarles el tiempo porque les da el contenido de una manera organizada y tienen respuesta a sus preguntas, sino que lo que uno busca a través de aprender de internet es justamente obtener esta experiencia. Por eso es importante practicar y materializar el conocimiento. En fin de cuentas, la respuesta es que sí. Pueden conseguir trabajo aprendiendo a través de internet. Mis estudiantes, muchos de ellos, los han logrado.